Vamos a recitar el Sutra del Corazón, página 76. 76. Me postro ante la triple joya agaria, así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Raja Grija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya-Valokiteshvara, bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje, que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad. Vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma. La forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación... Los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros, ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los Budas de los Tres Tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento. Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. TAYATA OM GATE paragate PARA GATE PARA SANGATE BODHISOHA Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración. Y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá. Recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se pasivo. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. sa om para para Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se pacifiquen. Shantin yesoha, Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om

Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, tratar de escucharlas con la intención de ir creando las causas que nos lleven a un estado perfecto, a un estado completo. Que nos lleven al estado de un buda porque es la manera en la cual podemos guiar a todos los seres a la iluminación mm -hmm. ginsen nantan kabu yinsiris, onda o dindar sunzan dubushirana yusiris. In dagnashin gul kaza moran <laughs> kumu, o di ji kamba cha o dindar yusiris. In tezu bada gali karindono, o tanzu kanga neveri yina, ta kan netile choya yina, Tama chindungayi, 거 mechayi 네 yaa. Mnei chayi kenei nyuudurayi yaa, tenchoo muli utabayi yaa, otirayi tolayi yaa. Mnum chayi gansu sabso chayi kiamnei, mnum chayi kiamnei, tisayagin sayi. Ntayi 다 bayi, taayi tingsanayi, chayi kubayi dana, mir sayayi ala kaa kayi, chayi taayi asin Maagyam chidhagadu tsayam tsayagaya solchidh tsayagadu Chig kubwaatayanaa tanyanchi yasamindhungaasagwaa tunzu chig kaamyaa tunzu nyuudhsasayaa Chig taa kaangalhaa shivatayaa chig toalhaya maalung jabhs Taa nanzidhoos maalung jabhs dhiyo, maalung jabhs dhiyo, nayaabhatsan zu kaadhu uchayaa Yini yaa, chig chitungaayanaa pyaa shivajig tachayaa Yini maangchoo taa dhigzaam minisayaa,

Bueno, pues vamos a comenzar con recitando el mantra del Buda de la Medicina, recordando a aquellas personas que, que están enfermas, pero en, en especial, um, antes aquí en el centro Nagayuna de Valencia, Ana Lomín Laga. Guría. Entonces, antes aquí en el centro de Valencia, Ana Gloria, una monja llamada Gloria, Ana Gloria estuvo de directora en este mismo centro y ahora pues está padeciendo de cáncer y parece que, que está muy avanzado. Entonces, pues vamos a, a rezar para que pues se encuentre bien dentro de lo que cabe y... Y al igual que otras personas que están enfermas, voy a mencionar luego la lista. Y también vamos a pedir en especial por, la hija, por Nieves, que está pues, con la pierna rota y en un dilema ahí de, de trabajo. También entonces para que todo salga, salga bien y se recupere pronto de su, de su pierna. Al igual vamos a pedir por Inmaculada, Daniel Flores. Mmm, Ignacio Núñez, Salva Carriñena, Daniel García Sola, Vicenta, Pablo, Rocío Iniesta, Paco Salom, Pedro Cano, que ha fallecido, y Rafael Miló, que lo van a operar. Entonces, vamos a, a pensar en todas aquellas personas que están pasando por enfermedad, pues para que puedan, ojalá se puedan recuperar lo más pronto posible y en el dado caso que no se fueran a recuperar de su enfermedad, pues que la puedan llevar bien y si van a fallecer, pues que ojalá durante cuando les llegue el momento de la muerte puedan pasarlo sin temor alguno y puedan tener una buena muerte que puedan también obtener un buen renacimiento, al igual que las personas que han fallecido para que puedan tener un buen renacimiento. También pensamos en ellas. Y tratar de, como realmente estamos pensando en personas, personas que están pasando por unas situaciones así, pues tratar de hacer esa recitación del mantra del Buda de la medicina con mucho cuidado, con mucha atención, de realmente mantener en nuestra mente estas personas que están enfermas, como también otras situaciones que vemos en nuestra realidad. Todos los conflictos, todas las guerras. Todas las dificultades que están pasando las personas en diferentes partes del mundo, donde quiera que volteemos la vista, siempre encontramos dificultades, problemas, conflictos. Entonces, también vamos a dedicar estas oraciones para que se pacifiquen. Todos esos conflictos, desastres, que todos estos se pacifiquen. Las hambrunas también. Y. Nosotros somos los que recitamos la oración, nosotros somos los que estamos llevando a cabo la acción virtuosa y por lo tanto los que acumulamos mérito. Pero como ellos han sido nuestra fuente de inspiración por la cual hacemos la oración, es lo que nos mueve a hacer estas oraciones, también ellos están beneficiando de nuestras oraciones. No es que se elimine rápidamente la enfermedad o de manera inmediata se van a eliminar todos los problemas, pero es nuestra colaboración para que favorezcan el que se pueda recuperar o que vaya por un buen proceso de muerte o para que nuestra oración también está favoreciendo para que haya paz y todos los conflictos se eliminen. Por porque aparte de que es bueno para nosotros, también es bueno para ellos porque estamos manteniendo a ellos en nuestra mente a la hora de recitarlo. Así que Geshe la insiste mucho que no simplemente sea un sonido que estamos repitiendo, que no simplemente como los demás lo están re repitiendo, pues yo también lo voy a repetir. Porque... Es algo virtuoso era hacer estas oraciones, pero es más o menos virtuoso dependiendo de con qué mentalidad lo hacemos. Si lo hacemos porque los demás lo hacen, pues es menos virtuoso que aquel que lo hace realmente pensando y deseando en el bienestar de todas estas personas o en la eh, pacificación de todos los conflictos del mundo. Así que por esa razón os pide que lo recitáis.

tā tē mā yīngi tā tānda kāngi tā rīmbu tānda tōngdī yāng tōng mā gyōpo tīng tīwē pāsai mā yīngi gyāchī āmyō shē tē āng tā chiñi mā tōng gyōpo tīng sē mā gyōpo tīng pīñā yā mā rīs o tā tōngdhū kāngi tōngdhū nī tū shī rōshī shī tā yōngkī

actuar según el Mahayana. Y la esencia de esa práctica Mahayana es buscar beneficiar a los demás en todo lo que podamos. Entonces es también nuestra responsabilidad hacer estas oraciones con el propósito de beneficiar y ayudar a otros. Si se presenta una situación en la cual podemos ayudar a otros vemos a alguien que está necesitado y que podemos ayudarle, que podemos beneficiarle, pues hay muchas situaciones que nosotros con nuestras manos realmente podemos hacer algo para ayudarles, para beneficiarles. Pero hay otros casos en los cuales está más, más fuera de nuestras manos, más lejano a nosotros el poder hacer algo realmente físico, una actuación física. Pero no porque esté lejos o porque esas personas estén en un lugar muy distante y por eso no podemos ayudarle, nos olvidemos de ellos. Podemos ayudarles también a través de nuestras oraciones. Muchas veces cuando vemos el telediario y, y vemos lo que sucede en el mundo y lo deprimente que puede ser, ponemos mala cara, apagamos la, te la televisión. O, o cuando escuchamos esas noticias de lo que pasa en el mundo decimos no me cuentes porque no quiero saber, me pone mal. Pero no es ponernos mal, simplemente poner mala cara, ponerse serio cuando escuchamos desgracias o situaciones desagradables por los que están pasando otros, más que poner mala cara, más que ponernos tristes al respecto, es decir, tengo que hacer algo y ese algo puede ser también la oración. tengo que pedir rezar para que todas esas dificultades se pacifiquen. Es nuestro, está también en nuestra responsabilidad el, el rezar para que y el hacer algo para, para poder contribuir a que se mejoren, a que se encuentren bien. porque si estamos aquí es porque queremos escuchar cómo ser mejores, cómo estar uno mismo mejor, como ser buenos. Y tenemos esa necesidad de hacerlo para encontrarnos bien. Necesitamos estar bien. Pero también esa necesidad la tienen los demás. También todos ellos quieren estar bien, quieren ser felices. Entonces, con mis oraciones, con mis recitaciones de mantras, es mi colaboración para que los demás se encuentren bien para que ojalá también puedan ser felices. Por eso nuestra oración se tiene que hacer con fuerza, con determinación, pensando en querer que esta oración ayude al otro. Por supuesto que el que la está haciendo es uno mismo, el que se beneficia a fin de cuentas principalmente es uno mismo, pero como está dirigida a ellos, también les llega ese beneficio a los demás. Entonces, en lugar de cuando escuchamos malas noticias, malas situaciones desagradables, en lugar de apagar la tele, en lugar de poner mala cara o en lugar de decir ya no me hables del tema porque me pongo mal, hay que recordar que debemos hacer algo que esté en nuestras manos y una de las cosas, hay muchas cosas que están en nuestras manos y una de ellas es la oración. No, está bien. Uh -huh. Entonces está no no, yo, yo, yo. Eh, para aquellos que no se saben, el mantra está en la página 206, el mantra del Buda de la Medicina. <music> Rasa samu gatiso ham, tayata om bekanze bekanze, maham bekanze bekanze, Rasa samu gatiso ham, tayata om bekanze bekanze, maham bekanze. Rasa Samugate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samugate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse राजा समू गोहाया कांसे कांसे महा कंसे बेकांसे राजा समू गोहा तया कंसे बेकांसे महा कंसे बेकांसे राजा शमू गो lo recitamos pero en silencio y más rápido

El día de hoy nos acompañan ya antiguos estudiantes y sobre el tema que va a desarrollar la ya lo han escuchado antes. Como también saben que las veces que nos acompañan gente nueva como el día de hoy Guisela pues los toma mucho en cuenta y por eso aunque a lo mejor algunos ya lo han escuchado antes y ya se lo sepan al ver caras nuevas para ellos para es muy importante y por eso quiero hacer una pequeña introducción de lo que es el budismo 얘네가 검자지도 kōmikyā jīdā, kōmikyā shīngi yu nini, nini kōmikyā kī yu jirīsi. Sāyā kōyabhāri dā 저 yu jirīsi nini, dā simtholīya māchī yu mchā tsakī tsakī chī yun, tsū yu yu yun bī yu nini, tsū simtholīya shī 근데 tō ndālā yu nini, nā gu nā nā Lo primero que hemos hecho al estar aquí es hacer una meditación de un minuto para aquellos que ya sepan meditar, entonces ya saben cómo utilizar este minuto de meditación. El propósito de comenzar con una meditación es para que nuestra mente se relaje. Venimos muy, muy ajetrados o venimos del, del día a día, venimos de fuera y nuestra mente está como muy agitada. Entonces, una manera de hacer que nuestra mente se tranquilice es a través de la meditación, enfocándose en la respiración, contando las, la respiración, contando eh, nuestras inhalaciones. 7, podemos contar hasta 7, entonces en un minuto nos da suficiente tiempo para contabilizar 7 y enfocarnos en nuestra resp respiración de manera normal, respiramos normalmente y contamos 7. Ahora, si pueden mantener bien la, la, la atención, concentrarse bien en el, esa numeración de 7, entonces pueden hacerla incluso de 21. El propósito de concentrarse en la respiración es para tranquilizar la mente porque si nuestra mente está mucho más tranquila más serena entonces estamos en una mejor disposición para escuchar las enseñanzas mm. Y de hecho, no solo para este tipo de contextos, sino en la, en la vida diaria, cuando, y lo sabemos por propia experiencia, en el trabajo o cuando estamos cocinando, si nosotros estamos cocinando muy alterados, muy nerviosos, o también si estamos trabajando con, esa, ah, con ese estrés, con esa tensión, pues entonces fácilmente cometemos errores. Si cocinamos con mucho nervio, pues entonces así nos te, corremos el riesgo de que no nos salga muy bien la comida. Porque podemos cometer errores al igual que en el trabajo. Cuando estamos muy acelerados, muy agitados, podemos cometer errores. Por eso sabemos que si entre, entre más serenos estamos, ...más tranquilos, pues menos errores cometemos y mejor podemos llevar a cabo el trabajo que nos toque hacer. En T'éi Xiu Le, Sherab Nyingu Donggu Yá Rési. Tai Sherab Nyingu Tsu Ngu T'éi Géi Géi T'éi Léi Bùi Ní Géi Yá Rési. T'éi Béi Géi Bùi T'éi Ní Géi T'éi Géi Nyingu Shal T'éi O Da Sherab Nyingu Tsu Nyingu Donggu Yá Rési. T'éi T'éi Ndun T'éi Khar Réi T'éi Tsu Néi Yá Yá T'éi

대통령도 담버리 그리스 제다 가제 예시를 가제 이 지금은 이 마체나나 마진나나 인주 다가라레스 들라라고 차나나 초보 품입니다 어다 걸세는 손은 빡도 매우 싸고 유지 산재랑 송요레스 대 인도다 가네만 돈도 들래장 손 싸그로 봤어 들지레스 어 Después lo que hemos hecho es recitar el Sutra del Corazón. Si observan en el altar, en la parte de arriba, están unos textos en un formato tibetano, pero son todo lo que está arriba son textos. Son cerca de 200 volúmenes. Pues en esos 200 volúmenes, todo lo que eso contiene, está concentrado, la esencia de todas esas enseñanzas está en el Sutra del Corazón. Entonces, ya se imaginarán la importancia que tiene recitar este texto. El objetivo de recitarlo es para que en el momento de escuchar las enseñanzas, que no se nos presenten obstáculos, que podamos escuchar las enseñanzas manteniendo una buena motivación, manteniendo una buena atención y cualquier obstáculo, interferencia que se pueda eliminar. Ese es el propósito de recitar el Sutra del Corazón. Si prestaron atención a la hora de recitarlo, se escribe ahí en el, en el texto, no hay, no hay, no hay, no hay. Ese no hay se está refiriendo a no simplemente no hay, significa que no existe inherentemente, verdaderamente no existe. Algunos ya habrán escuchado acerca de la vacuidad. Entonces es, nos está reflejando la vacuidad. Nos está hablando de que por sí mismos no existen y por eso menciona constantemente no hay, no hay. Cada vez que leemos en no hay, debe de, debe de llevarnos a recordar que no no hay esa existencia inherente. Y es tan tan importante, tan no, ese texto nos está mostrando. La realidad tal cual es, que por esa razón, el mero hecho de sostenerlo en, la, en las manos, acumulamos virtud, acumulamos mérito. El mero hecho de hacer ofrecimientos a este texto, acumulamos mi, mi, méritos. Al igual que, pues ya, el, el mero hecho de recitarlo, ya son méritos los que acumulamos. Y más aún, si podemos tratar de recitando, recitarlo reflexionando lo que estamos diciendo, pues todavía más ni más méritos los que se acumulan. Lo que pasa es que acumulamos méritos, lo que pasa es que los méritos no tienen, no es materia, por lo tanto no lo podemos ver, pero el hecho de que no lo veamos no significa que no existe. ¿Mm? ¿Ah? Uh -huh. Teisho le ene, tsikni sanja chono, soyo 되게 다 podo dhani chobo cheeyo soya dee, Ta, ganga dee samtango maris, sozo ma dhanan dee, Ta thandaa dee, karayi naan samne, sawa 군조 ngo dhochi 군조 zhani 다 kaya maris. Ta sanjaa sudu, ene, nangbaisho na sanjaa kuncho, dāng zhī sū jīvā sunum jīs, ngā yā tānda chū yā nyā yā dhī sū yā sunum khari na wā tī sīm jī tham jā sū nda dhō bā shū sī, tī bā chī mbō sīm jā jī sī, mū sīm chō gā jī sī yā wā tī gyā Después recitamos unas oraciones. De una de las oraciones que recitamos es, tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Y el hecho de y que todas las acciones que yo esté haciendo, es lo que, lo que significa esa oración que recitamos en tibetano, es tomo refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, y todas las acciones que voy a hacer, en especial ahora de escuchar enseñanzas, que sea para el beneficio de los seres. Eso es lo que estamos recitando. Yo sé que la mayoría de vosotros ya lo conocéis, pero como hay gente nueva, es importante que también sepan qué es lo que están recitando o por qué lo estamos haciendo. Entonces, estamos recordando o invocando al Buda, a sus enseñanzas y a la Asamblea Suprema, que lleva a cabo esas enseñanzas, lo que se llama la sangha. Entonces, nosotros reconocemos sus cualidades que tienen y vamos por protección hacia ellos tomamos refugio en ellos, vamos por refugio en el Buda, en sus enseñanzas y en su comunidad suprema. Eso es lo que significa. Y además también, ahora que voy a escuchar las enseñanzas y que es algo muy virtuoso, algo que me está llevando a acumular muchos méritos, pues entonces que todos estos méritos que acumulo por estar escuchando enseñanzas, que ojalá sea para el beneficio de los seres, que todos los seres se beneficien de estos méritos que acumuló. De esta manera, nuestra mente, estamos generando una mente mucho más amplia, una mente mucho mejor, una mente que aspira a la iluminación, al despertar. Y, y eso nos está ayudando a establecer la motivación correcta de por qué estamos escuchando las enseñanzas y también de que lo que estemos escuchando ojalá sea para el beneficio de los seres. E incluso lo que escuchamos, aunque no lo entendamos, está dejando una huella positiva en nuestra mente. Pues que ya sea una huella o ya sea realmente que estamos comprendiendo, sea lo que sea que ojalá sea para el beneficio de los seres. Que los seres se beneficien de ello y cuando nosotros estamos pensando en los seres que sea para el beneficio de los seres no significa que nos van a robar los méritos que estamos acumulando que ellos se los quedan y yo me quedo sin nada al contrario como estamos pensando ya no en mí que me va bien a mí sino en los demás que los que sea para el beneficio de los demás pues nuestra mente es mucho más amplia abarca más seres y son más méritos. No,

Um, no hace falta que se postren, que no se sientan, especialmente los, los nuevos, que no se sientan um, obligados a hacer las postraciones. Ahora, si quieren hacerlas, hacerlas bien. Eso significa las manos las juntamos con los dedos pulgares dentro, ¿vale? Para que nuestras manos no estén vacías, siempre haya algo. Entonces, los pulgares dentro. Una vez que tenemos las manos bien colocadas, las ponemos en la coronilla, en la garganta y en el corazón. ¿Qué significa? Pues todo esto tiene un simbolismo. Y cuando ponemos las manos en estos tres lugares, es para que ojalá yo pueda conseguir el, las cualidades de cuerpo palabra y mente de un Buda. Es el resultado que yo estoy buscando, que yo pueda tener ese poder que tiene el Buda de su palabra, de su cuerpo y de su mente. Eso es lo que significa. Entonces, también el hacer postraciones es un antídoto contra el orgullo. Y es que el orgullo, aunque no lo parece, es una emoción aflictiva que causa mucho daño, mucho daño. Entonces hay que destruirlo, hay que vencer ese orgullo. Y con las postraciones es un antídoto también para irnos quitando de ese orgullo. Pero de todos modos, se la insiste, no se sientan obligados a hacerlas. Si no quieren hacerlas, hacerla, no hace falta. Eh, recuerden que esto es una charla, unos consejos para la vida diaria. Si quieren hacer las postraciones, entonces hacerlas bien, como ya nos indicó. Si no quieren hacerlas y sentarse, no hay problema. Mm -hmm. Al fin de cuentas, la actitud de postración la llevamos por dentro, que se puede hacer con una muestra simplemente juntando las manos, como ha indicado, con los dedos pulgares adentro y inclinándonos es una manera de mostrar respeto. Entonces también eso cuenta como una postración. O a veces simplemente cuando hacemos la mano así, de nuevo con el dedito adentro así. Es una es una muestra de respeto. Y eso también pues es como un postraciones es esa, esa actitud de respeto. Mm -hmm. Nada más. En da, um, 네 maalaam naa ngaay kintzach dhukhs. Ngaay kaashayagay, ngaay dandaday nzenday aachudu chaaaday, yagay chishamlaa saak dhukhs. Hodee chishay naa noraay njirayas. Chaaaday ngaay saak uyaa. Maa ngaay chaaaday saay naa maa yaar <laughs> nidhaya, toba toh nidhaya, dinday yaa maar <laughs> 어 ngaay saamlaa ahora otro punto dice que es mi responsabilidad dice es mi responsabilidad enseñarles vale si ustedes lo hacen o no lo hacen, ya eso es, corre por su cuenta. Pero yo por lo menos les tengo que indicar. A lo mejor unos lo saben y a lo mejor otros no lo saben. Pero aquellas personas, nosotros la, la costumbre es que cuando, cuando entra el ama, una vez que se sienta, hacemos las postraciones. Pero ha notado que algunos a la hora de postrarse se postran hacia el altar. Y dice, lo entiendo pues porque claro, ahora que tenemos estatuas tan preciosas, tan, preciosas, tan alucinantes, pues, uy, nos llama mucho la atención el altar. Pero si, la, si estamos en el contexto, también hay que entender el contexto, si estamos en el contexto de escuchar enseñanzas donde Él nos las va a dar, nosotros debemos postrarnos ante el ama. ¿Vale? Dice que no porque yo sea muy especial y quiero que me alaben ni mucho menos, y dice que -la, las cosas como son. Si en el momento en que vosotros estáis haciendo postraciones, yo dejo que mi mente se genere arrogancia, prepotencia y demás, yo, soy lo que, yo mismo soy el que estoy deteriorando mis méritos. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado, pero es mi obligación informarles y, y me imagino que es porque no lo saben, que cuando entramos a las enseñanzas, pero este es en el contexto de las enseñanzas, en otro contexto es otra cosa, pero si nos va a dar enseñanza, aunque sea una charla y nosotros vamos a postrarnos, la postración tiene que ir al que va a exponer las enseñanzas, como respeto a las enseñanzas que va a exponer entonces por eso dice la es mi obligación de explicarlo decirles ya vosotros es ya deciden si, si si me hacen caso o no pero yo por lo menos ya lo dije sí. dice que que Isla me preguntaba, ¿seguro que le has dicho que...? Yo también tengo que tener cuidado sí, de que él, por ejemplo, tiene que también tener su cuidado de que si a la hora de que nosotros le hacemos postraciones a él, tiene que estar muy atento de su mente, al igual que si hay alguien que tiene más, más logros que él, pues a él también le afecta. Pero es en el sentido, él tiene que mantener bien su mente, pero nosotros, el, la costumbre budista es... Mostrar el respeto al que va a exponer las enseñanzas en el contexto de cuando vamos a escuchar enseñanzas. Mm -hmm. En la tradición cayupa, aquel sostenedor de este linaje cayupa que fue el gran traductor Marpa Lotzahua, mm -hmm. pues la historia de Marpa Lotsawa se le llama el gran traductor Marpa, es que él fue en tres ocasiones a la India. ¿Oh? Su maestro principal era Naropa. ¿Mm? ¿Sí? 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 En una ocasión en que Marpa estaba en la India, acompañado de su maestro Naropa, era de noche y estaba dormido, Marpa estaba dormido. Entonces Naropa, como le tenía un cariño muy especial, hizo, le dijo, mm, la, en tibetano le has dicho unas palabras muy, muy cariñosas, como diciendo, hijo, hijo, levántate, ya es hora de levantarte. Mm. Es que había una relación muy estrecha entre mm. ellos. <coughs> Y entonces, a la hora de que Marpa se levanta, lo que ve es a la Deidad, al Yidam. No solo al Yidam, ya imagínense ver a la Deidad ahí con tus ojos, sino que además todo el mandala entero, que es el palacio de la Deidad, con todos los seres y todas las cosas que hay en el mandala de la Deidad, apareció ante sus ojos, de Marpa. Re, y entonces Naropa le dice, Marpa, míralo bien, míralo bien. Y el otro alucinando, mirando. Y Naropa le dice, ¿a quién te vas a postrar primero? Hmm. ¿Al Yidam, a la deidad o a mí? Hmm. Yine, <laughs> y entonces Marpa estaba en un dilema y se puso a pensar: mm, al Yidam, a la deidad, es la primera vez que lo veo. En cambio, a Naropa, mi maestro, pues lo veo de siempre. Entonces tomó su decisión: no, <laughs> lāma māyāvāya guṇḍu tē, lāma māyāvāya guṇḍa dhūkha jāngi tē, nga sānyāya shivayā jāyā māyā sā, inā kāyāpa tōngkā sānyāya jāngā lāma tāli tē nā jūṅsā, nā, ā tīntā sūṅ yā rēs, ā tīntā sūṅ tā, jī nāṅ jū thūnā sīṅkī inā, nā tūṅ sūṅ tāṅ kū rēs, Marpa lo que hizo fue postrarse ante la deidad un error que cometió y que por eso todo lo auspicioso de su trayectoria se vio afectada lo que iba a conseguir dentro de poco por haberse postrado a la deidad en lugar del maestro se, eh, como que se alejó un poquito. eso qué significa y, y es ahí cuando, cuando una ropa menciona, el maestro es lo más importante. Si no está el maestro, la palabra Buda ni siquiera se llega a escuchar. El maestro, basarse en el maestro es lo más importante. Entonces, es, es para decirnos, para que nosotros nos demos cuenta de la de importancia del que está exponiendo la enseñanza, la importancia del maestro la frase es muy fuerte si es que ni siquiera sin maestro ni siquiera la palabra Buda llegaremos a escuchar no, así que para aquellos dice que es mi responsabilidad um, explicar todo eso especialmente si tenéis interés en el budismo ahora si no tenéis interés en seguir la, el budismo entonces como que la dijo no hace falta hacer postraciones si, si simplemente estáis aquí para escuchar un buen consejo, para que, uh, ver si algo de lo que nos puede decir nos puede ayudar en nuestra vida diaria, bien o mal, no pasa nada, cada uno decide, pero si uno sí quiere seguir ese camino espiritual de una manera más seria, estos puntos son esenciales. Mm -hmm. Mm -hmm. 시베 자야 네네네 나만 마뎅기네 누 곰다 두버 잡선 네 산제스니 자야 그러나 요 말스 이는 잠불린 될 산제동 음 중거서데 나만 다 때는 주는 소든데 숨불스 Gesela Como Geshe-la me entiende cada vez mejor, me dice, seguro que has dicho esta frase de que no se escucha ni la palabra de, ni, ni el nombre Buda, que sí, que sí es que como es tan importantísimo, entonces es, es que es tan esencial decir, si uno no depende correctamente del maestro, ni, ni siquiera el sonido Buda llegará a escuchar. Y se cuenta que en esta era afortunada van a aparecer mil budas que van a dar el aspecto de un ser iluminado, de un buda. Pues la única manera en la cual podemos estar en contacto o incluso simplemente poder escuchar la palabra buda es gracias a confiar correctamente en el maestro. Por eso la confianza en el maestro es esencial les ya más opciones les ya y que bueno pues no estaba no estoy dando ningún consejo solo estoy diciendo como las cosas como tradicionalmente son entonces perdonar si me he desviado del tema que normalmente tratamos pero espero que ojalá sea lo que ha mencionado sea de beneficio para algunos Uh -huh. vale. porque esta va pregunta para ti Jose así que verte preparando hasta ahora todavía no había preguntado nada Entonces, Sí, ya pensó que el micrófono ya lo podía deshacerse de él pero no ahora otra vez a coger el micrófono qué es la pregunta no yo la decía primero eh, ya que lo estamos haciendo postraciones recitar el sutra del corazón y demás pues sabe la razón de por qué lo estamos haciendo también por qué razón hacemos tres palmadas hacemos una oración en donde hacemos tres palmadas qué significa eso o mejor aún qué debemos de pensar cuando hacemos las tres palmadas porque parece que estamos recitando muy alegremente. Estamos aplaudiendo. Pero hay un significado. Todo eso lleva un significado detrás. ¿Qué significa las tres palmadas? Lo, lo ha dicho muchas veces. Tema, vamos, sí. Ahora ¿so? falta que yo me acuerde. ¿Y ¿Y, y? <laughs> Seguro que te acuerdas. Sí. Bueno, vamos a intentarlo. El para contrarrestar los tres engaños raíces: apego, ¿tú odio, ignorancia. ¿No? Sí, <laughs> Es correcto. Es para que se pacifiquen la ignorancia, que se pacifique el apego, que se pacifique el enfado. Y la verdad es que no por hacer tres palmaditas se pacifican estas tres emociones aflictivas. Es el pensamiento que ponemos de decir que, el, que pueda pacificar mi ignorancia, que pueda pacificar mi apego, que pueda pacificar mi enfado, mi rechazo. Y por eso no es solamente aplaudir, sino también acompañar eso con el pensamiento de qué es lo que me quiero pacificar. Que quiero destruir. Ya cuando lo hacemos pensándolo, entonces estamos mm, avanzando para poder pacificar y eliminar estas tres emociones raíces. ¿Sí? 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 <coughs> bueno, se supone que se la está dando una introducción al budismo, así que va a aprovechar también para preguntar a Ima, que es la más elegante de la clase. <coughs> no veas a otro, Ima, ¿sabes a quién te hablas? <coughs> 아, 스테미즈 스르와. 레 구스타 브로메아 콘 엘라. 노, 노, 노. No, no, la estaba, no, no, la estaba. No, no, quería bromear con no, ella a ver qué cara ponía. Tan tan manzo que casi bro. Yo yo ya sé de carigan de jaguar eso, ¿no? Ta maranzo tongjo de jubar ta manzo ta mingda de mizi

Conseguir está mejor. Y a lo mejor... Eh, hay veces que... Um, a los... A, a, a los cursos... A veces se les ponen nombres muy... Muy bonitos. De que... Para que seas feliz aquí y ahora. Para que dejes de sufrir aquí y ahora. Eh, podrán poner los nombres bonitos o no. Pero el objetivo es... Que si uno se encuentra bien... Si uno... Se encuentra... Eh, en paz con uno mismo... Bien, entonces consigue contagiarlo a los demás. Es para su propio bienestar y también para el bienestar de los demás. El lograr ser y ese bienestar se consigue cuando somos buenas personas cuando tenemos ese buen corazón. Si tenemos ese buen corazón, estamos bien, nos encontramos felices. Y es algo que le, le está dando, ese, ese buen corazón le da sentido a nuestra vida y trae bienestar para nuestra vida y, a, y para las vidas futuras, sin importar si uno cree o no cree en vidas futuras, pero también va a traer bienestar para las vidas futuras. Mm. 아 tenraa ki sangpo dee chee caa soo yabuzee yongwaa laa ene sangpo maayengi ki, maayengi, yongwaa maayengi ki tsu suraay tos nimaas ngaad ngaad ngaay shenpa shen, kondroo nimaay ngaay suwaya penyoo, taa tenraa sam ene dee kaanlaa yaa 미토나 요마르스 난다 남베 슝다 줄로 간거 시가 야부시 그리스 야부마자 만두 그리스 이니 야부세네 야안두 그리스 어디스 그리스 남베 슝네 다 녀서스 그치게 시기 그리스 다 팀사 미토나 명게 녀성게 시하고 하면 되고 단 잡을린 가젠두스 어디 단은 가젠두 컨데스티 치고스 인다 단주 가르시고 당문에 뭐

Obviamente, cuando tratamos de generar ese buen corazón, nos sentimos bien y lo contagiamos también con los demás, ese bienestar. Ahora hay que cuestionarnos qué es lo que favorece para que venga ese buen corazón y qué es lo que impide que genere ese buen corazón. Lo que impide que tengas ese buen corazón son las emociones aflictivas. Emociones aflictivas como el enfado. Por lo tanto, para no dejarse llevar por esas emociones aflictivas como el enfado, hay que empezar primero a identificarlas, a conocerlas. Después, a verle defectos. En el caso del enfado, ver todos los defectos de cuando nos dejamos llevar por el enfado, todos sus inconvenientes. Y lo opuesto al enfado, que es la paciencia y ver todas las cualidades de la paciencia. Y cuando nosotros... Es así como tenemos que ir pensando, reconociendo esas emociones aflictivas, verles defectos para no dejarnos llevar más por esas emociones aflictivas. Y también el hecho de reflexionar acerca de la ley de causa y efecto. Antes en el budismo y al igual que también en muchas otras religiones. En el budismo a veces había que recurrir a, a los textos de, que nos hablaban de seres que están padeciendo mucho sufrimiento. El budismo, al igual que otras muchas religiones, explican que según uno cómo se comporte, o se va a un reino inferior, se va hacia abajo, o si se porta muy bien, se va hacia arriba, hacia un reino muy bueno hacia el cielo o hacia los infiernos pero ya no hace falta mirar tanto tanto eso simplemente con ver cómo está el mundo porque antes hablaba de, de, de reinos inferiores para que uno pudiera entender el sufrimiento que otros están padeciendo pero ahora en nuestra actualidad ya no hace falta irnos tan lejos cuando vemos en nuestra realidad cuánta gente está sufriendo. Y el sufrimiento a veces tremendo, horroroso, que seres humanos están padeciendo. A veces vemos como en lugares a, la, a, a, la, a, a una mujer le, le quitan la ropa y la castigan aventándole piedras y muere de las piedras que le avientan. Ese tipo de, de sufrimiento que padece una persona, eh, uno es para cuestionarse por qué, por qué unos tienen que padecer tanto, por qué otros no. Y, y preguntárselo y cuestionarse, ¿qué es la, ¿hay una causa para ello? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo, la causa que lleva a unos a sufrir de esa manera? ¿Cuál es la causa que lleva a otros a ser felices? Porque si uno empieza a mirar cuáles son las causas, entonces uno también piensa para sí mismo, pues si yo quiero que en el futuro no pase por yo por una situación así, para que en el futuro yo jamás me encuentre en una situación así, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué cosas tengo que evitar para que una situación como esa no suceda? ¿Qué cosas tengo que cultivar para que en el futuro me encuentre bien? Okay. taa temar rizhda sam owa tindar sikudu, tindabara shinduk, mm -hmm. yimda sam, te 야스 yama rizh, yans, 야스 samdang, samm rizh, yans, yans, te chay suno na, inii, toa chigi, susu-susu li danzi chi yash, susu-susu tonar yash digi rizh, mm -hmm. o te layna, toa spindo chungu rizh,

sino una y otra y otra vez y otra vez y otra vez y tiene que ser un pensamiento recurrente. ¿Para qué? Porque entre, entre más lo pensamos, más nos convencemos y más atentos estamos de nuestras acciones, de lo que hago, de lo que pienso, porque sé las posibles consecuencias que pueden venir de tales actos o de tales pensamientos entonces me sirve entre malo lo pienso más lo pienso es para que yo pueda por fin tratar de cambiar mis acciones equivocadas a acciones correctas ese cambio desafortunadamente no es fácil de hecho es muy difícil pero es difícil porque estamos muy acostumbrados a ellos, muy habituados a estas emociones aflictivas y a dejarnos llevar por estas emociones aflictivas. Como dice Gayla de una manera muy sarcástica, son nuestros más antiguos y cercanos amigos que tenemos desde tiempo sin principio. Siempre están con nosotros, no se alejan de nosotros. Pues ya es hora que empecemos a plantearnos alejarnos de esas, de esas emociones aflictivas. Y hay que alejarnos porque si seguimos en compañía de estas emociones aflictivas, pues seguiremos cometiendo acciones equivocadas y seguiremos creando las causas para tener más problemas. ¿Tú sabes cuáles son nuestros viejos y antiguos amigos o compañeros? de los que estamos hablando? No. Ya, por qué. Hasta no dan ni más sin de res. Oh, dan ha coya che la ven si quieran de tus sabale y de va. Tonzo lo yo de che vale ni más sin de moche. Te la no ve su no che ve ni más sin de lo che. Te yo de de no che. 남부산 지구만 남부 인구만 그래서 어어 kuyñcháa s̱m kyaa náy náy kó chéw̱ maáraa s̱s̱s̱a píndáá yáá rá s̱ nímá s̱g̱dé wáá shéy naá iné déi ondó s̱s̱a nóndú yín bá s̱s̱a máá bíñ bá déi ondó maá s̱a náy náy iné s̱s̱a s̱s̱a yáá kyáab tó kúṟyá yáá s̱ kándáá ta s̱s̱a s̱s̱a yáá kyáab áá lá háá káy 소소 su kyab tuwa yaw mar yaw, korans tu ngaynyan dayaw yaw riz. Taa anzu, misi ngay samzang kibu yuwa, sarit samzang dhubu yuwa, sarichin samdaan su 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 yaw kyab yinna, taa mii yuytila yaw mar yaw. Nyimu su bitum to'o mo shimba shaya. Taa loo tunzu loobchoon che, nyimu gilaagachinna tunzu loo, to'o chig si les pregunta por supuesto que son eh, son nuevas personas que nos están acompañando pero si les pregunta es para ver si están prestando atención y también para ver si porque a veces cuando te preguntan, luego se te queda más grabado. Entonces, ¿cuáles son esos antiguos y viejos amigos o compañeros que te vamos desde tiempos sin principio por pues las emociones aflictivas? Estos son nuestros compañeros de todo el tiempo. Entonces, estas emociones aflictivas hay que conocerlas y también para verle sus defectos estas emociones aflictivas, ver cómo nos causan tanto daño hay que entender la ley de causa y efecto pero no hay que convertirse al budismo para para estudiarlo para entenderlo o para creer en ello o para guiar nuestra vida en base a esos principios no hace falta convertirse al budismo porque es algo necesario para nosotros independientemente de nuestras creencias religiosas es muy beneficioso si nosotros llegamos primero a identificar esas emociones aflictivas. Porque cuando tú empiezas a identificarlas, esta es una emoción aflictiva, esta me, este es, me hace daño. Si tú la empiezas a identificar, también vas a lograr empezar a verle defectos. Y entre más defectos le ves, más defectos, más defectos, más defectos, más rechazo menos la quieres y menos quieres dejarte llevar por esa emoción aflictiva. Hasta ahora las emociones aflictivas como que nos empujan. Estamos bajo el poder de esas emociones aflictivas. Pero cuando empezamos a distinguirlas y empezamos a ver sus defectos, pues ya no queremos que fácilmente ser mangoneados por estas emociones aflictivas, porque vemos que estas emociones aflictivas son falsas, no nos ayudan, al contrario nos perjudican, nos llevan a cometer errores. Y cuando logramos entonces rechazar esas emociones aflictivas, ya no dejarnos llevar por ellas, nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Y es solamente como humanos como podemos hacerlo. En el budismo se habla de otros tipos de renacimientos. Puedes renacer en un reino celestial como un dios, donde están viviendo solo placer tras placer y están embelezados entre tantos placeres, placeres. Y el problema es que están tan felices ahí que nunca se plantean el hecho de que hay que comportarse bien, el hecho de que, hay que no hay que dejarse por las emociones conflictivas. No se lo pueden plantear porque están en gozo total estos seres como también los seres que están en los reinos inferiores, están sufriendo tanto, 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 es tanto el sufrimiento que tienen que no pueden ni pensar en otra cosa que su sufrimiento. Y por lo tanto no pueden pensar, son emociones aflictivas, me hacen daño, no me tengo que dejar, no pueden, es imposible para ellos. La única posibilidad que tenemos de plantearnos estas cosas y corregir nuestras acciones es como humanos. Porque como humanos sufrimos un poquito y también, sufri y también la pasamos bien de vez en cuando y a veces sufrimos y la pasamos bien. Como que hay un cierto equilibrio, ni estamos tan, tan, tan mal, ni tan, tan, tan bien, lo cual nos ayuda a ver lo bueno, lo malo y empezar a, a plantearnos cómo no, nos debemos de guiar en nuestra vida. Por eso, dice, es la mejor manera en la cual uno se puede proteger y cómo uno puede realmente crear su propio bienestar y su propia felicidad. Y es la manera en la cual, a fin de cuentas, uno sale ganando. Pero para poderlo entender, hace falta... Eh, empezar a leer y estudiar y a conocer acerca de la ley de causa y efecto. Entre más lo conocemos, más lo conocemos, más vamos entendiéndola, más la vamos creyendo y más dejamos que nuestra vida se guíe por esa ley de causa y efecto. Y dice que para esto no hace falta ser budista ni mucho menos. El hecho de leer y estudiar y y, y ver la lógica que tiene esa ley de causa-efecto, en el momento en el que uno cree en ella y se confía totalmente en ella, entonces comienza a ser buena persona. Es ahí donde realmente ya empieza ese cambio, esa transformación, a ser mejor persona. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Y no solo eso, el budismo da una explicación muy detallada sobre la mente. Conocer la mente es importantísimo, porque es lo que nos lleva a entender cuáles de esas mentes son las que debo de cultivar, las que me van a favorecer y cuáles son las que me perjudican. ¿Mm?

Nosotros buscamos esa protección en el Buda y hacemos esas oraciones: Buda, protégenos, eres mi refugio, voy por refugio ante ti. Y está muy bien hacer esas oraciones, está muy bien buscar esa protección en el Buda. Hacerlo trae. Más ganancias que pérdidas. Nos ayuda más a nosotros. No hay error, no hay falta. Es beneficioso. Pero tomando en cuenta un punto, que es, al, al final del todo, el que realmente se está protegiendo es uno mismo. Uno, uno solo. Uno mismo es el que se protege, el que se cuida. Por supuesto, cuando hacemos esas oraciones pidiendo a, a, a los budas, a los seres santos, que nos protejan. Y, tom y tomamos refugio en ellos es algo muy bueno son oraciones que nos están beneficiando que nos llevan a recordar las cualidades que tiene ese ser despierto ese ser iluminado es maravilloso pero en realidad el que, el que se está el único que puede protegerse es uno mismo porque si fuera el buda si estuviera en manos de buda Quitarnos todo lo malo y protegernos y, y llevarnos a, al estado más perfecto. Y ya lo hubiera hecho el Buda. En la época de Buda Shakyamuni ya lo hubiera hecho y no estaríamos aquí. No nos hubiéramos rezagado aquí. Si estamos todavía aquí, si estamos todavía con esas aflicciones um, mentales, es porque no es trabajo del Buda, es nuestro propio trabajo. Es uno mismo el que se debe de proteger a sí mismo. Mm -hmm. San por eso el propio Buda lo dijo, uno mismo puede ser su mejor ayuda, como uno mismo también puede convertirse en su peor enemigo. Mm -hmm. <coughs>

ਉਹ ਸੰਬਲ ਮੰਡੋ ਦਾ ਚੀ ਮੰਗੋ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸ ਮਾਰਾ ਚੋਸ਼ੇ ਮੈਗੋ ਤੇ ਦੁਗਿ ਨਿਆਮੇ ਤੁਸ ਕੰਗ ਜੰਗ ਬਿੰਦੋ ਕਾਸ਼ ਕਾਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਨਿਆਮੇ ਦੁ ਕਾਸ਼ ਜੰਗ ਬਿੰਦੋ ਕਾ ਦਾ ਤੇ ਕੰਦਾ ਸੋ ਸੋ ਜੁਜਸਾ ਨੇ ਤੇ ਦਿਸ ਨਿਆਮ ਰਸਤਾ ਤੇ ਤੁਸ ਸੰਸਾ ਤੇ ਨੇ ਨੋ ਜੂ ਕੀ ਤੇ ਦਾਜਾ ਸ਼ੇ ਸੰਸਾ ਮੇ ਕੰਦਾ ਯੋ kiawaa 가자 kazaa, dikwaalan tsim, ki tiki paalaa ki namshaa tila, yaawoochik paa yeezii nyi na, thaylaa yaawooch jukbaayi na, nangbaayi nguu maare, oota, jitimbaa, yaandaabaa, tawaas, tiki, kivyaa, karsaa, kinkudoo, ootinaa tsukuyoora, yas. Tee, maare, padu, taa, jik anzu khaa naa, kivu chikii nsi, Explicando por qué el Buda dice que tú puedes ser tu mejor ayuda, significa que si uno trata de evitar acciones negativas, aunque sean muy pequeñitas, pero si uno trata de evitarlas y las acciones virtuosas, aunque sean muy pequeñitas, tratar de cultivarlas, poco a poco vamos mejorando, mejorando, mejorando. Porque si pensamos que voy a dedicarme solo a acciones virtuosas, de esas grandes, de esas importantes, de las que cuentan y solamente esas voy a hacer, pues ya las llevamos de perder, porque como que la mencionó al principio las emociones aflictivas nos controlan. Entonces, es muy difícil que logremos hacer esas acciones virtuosas, súper grandes, importantes. Mejor ser más realistas. Hay muchas cositas pequeñitas que puedes ir haciendo en tu día a día. Esa ayuda a otro, este servicio. Hay muchas cositas que están en tus manos hacer, que no te cuesta trabajo hacerlo. Y que son acciones virtuosas. Al igual que hay acciones negativas, que son muy pequeñitas, que aparentemente no tienen mucha importancia, nadie se va a dar cuenta, pero son acciones negativas. Y por lo tanto, aunque sean muy pequeñitas, aunque aparentemente no le va a molestar a nadie, hay que evitar hacerla. Por muy pequeña, por muy insignificante, debemos evitar caer en cualquier acción negativa. Y una acción virtuosa por muy pequeñita no hay que menospreciar esa oportunidad de acumular virtud. Por eso dice, tú puedes ser tu mejor ayuda porque si tú vas cultivando la virtud empezando por lo pequeñito, pequeñito, poco a poco puedes hacer lo grande, grande y la negatividad también evitando la pequeñita, pequeñita, llega un momento que lograrás evitar negatividades más serias y así vas mejorando, vas mejorando hasta lograr salir del samsara. Pero también uno puede ser su peor enemigo, porque cuando uno no, no sigue su comportamiento observando la ley de causa y efecto, entonces no toma en cuenta las consecuencias de sus acciones. Va, así, va entonces a cometer acciones negativas. A esto no pasa nada da igual no nadie, no pasa nada nadie se va a dar cuenta no molesta a nadie pero la haces es una acción no por muy pequeña que sea no deja de ser una acción negativa y es que empezamos con una pequeñita pero luego viene otra y otra y así sin darnos cuenta comenzamos a acumular negatividad 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 y por eso dice podemos ser nuestro peor enemigo porque nosotros nos estamos creando mucho mucho daño. Así que nosotros debemos de estar observando que cada una de nuestras acciones trae una consecuencia. La consecuencia depende de qué acción haya sido. Si es acción virtuosa, algo favorable. Si es una acción negativa, va a traer una consecuencia desfavorable. Y, 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 y planteárselo en la vida. Porque en el mundo vemos guerras, conflictos. ¿Y a qué se deben esos conflictos? La verdad. Pues se deben a... a emociones aflictivas, a la insatisfacción, al deseo, al apego y también pre preguntarse por qué unos les pasa tales cosas, situaciones tremendas y a otros no, a veces están en el mismo lugar y a unos sí y a otros no. ¿Por qué? Pues porque unos han creado las causas para experimentarlo y otros no. Y la verdad es que ahora, con tanta tecnología, tenemos muy fácil, lo tenemos muy fácil pensar en por qué unos sufren tanto y por qué otros no. Y es para pensarlo y decir, bueno, pues es resultado de sus acciones y por lo tanto tengo que cuidar yo de mis propias acciones. Tengo que evitar las acciones negativas por muy pequeña, por muy insignificante, porque aparentemente no molesta a nadie, pero tengo que evitarla, porque por muy pequeña que sea, esta va a traer también sus consecuencias negativas. Y nosotros tenemos que empezar a guiar nuestra vida. En esa dirección, evitar las negatividades, cultivar virtud, porque a veces, eh, a veces uno dice: No, yo soy budista, yo tengo ya una práctica muy especial, yo tengo mi yidam, mi deidad, yo hago mi, mi práctica del yidam y todas estas cosas, y yo, yo medito en la budichita, yo me dedico a lo importante, eso de las negatividades y virtud es para los principiantes.

Ah, todo tiene un proceso y un orden con, con el cual vamos avanzando, dice Geshe-la, No quiero decir que meditar en enjida, meditar en la bodichita y todas esas cosas sea malo. Claro que no, es muy bueno, es muy importante. Pero sabiendo que nuestros pasos reales están en cuidar que nuestras acciones sean virtuosas y evitar las acciones negativas, todo lleva un orden, llegar a, a la meta que buscamos.

Tewaandu yu yuwares, yi Tewaandu naya, yi Tewaagyu Gewaarari niru yungu da kondru kuchumni, paa mehusu yi, zangmasu yu yuwares. Noda, jindra nizu dhaa kukuru, sapsab che na, dan jingangayana shea chasuyangyo shea na, lai chewa minrusi, nio misungi dhe lakasi yamari, ya tuzu di, taa tari yu yu No voy a hablar de nadie más que de mí mismo. Yo, yo poniéndome como ejemplo, dice Isla, yo quiero ser feliz. Yo no quiero sufrir. Sin embargo, las causas que me llevan a experimentar sufrimiento que no deseo, las cultivo una detrás de otra. Venga, una detrás de otra. En cambio, aquellas causas que me van a llevar a ser feliz, las destruyo por completo. Cada vez que me enfado, cada vez que surge esa, esa mente que se altera, estamos destruyendo todo lo poquito bueno que hemos logrado conseguir, se hace polvo. Entonces, por eso, por esa misma razón, debemos estar muy atentos de nuestras acciones, muy atento de no darles espacio a que surjan y moren en nuestra mente esas emociones aflictivas. Y como ya dice Gisela yo ya se los dije hace un momento, pero vale la pena volverlo a repetir. Como humanos, como ahora somos humanos, no hay mejor, no hay mejor manera de realmente transformar nuestras acciones que ahora con este renacimiento humano. Es nuestra mejor oportunidad para conseguirlo. Por eso debemos de ser muy cuidadosos en nuestras acciones.

Tendemangu che ne, so su su tuul che wiyar mi shio, Dei e, da, de, <laughs> le semdre che ne maraaya de raya yonu de, Su su robozola semdre che roo che seme, namsan trung dhukul yis. No de, tenzo le onga semdre ma chi se wiyar yis. E me zinan da, da su Um, muchas veces vemos que lo que queremos conseguir, lo que deseamos, no lo conseguimos, y aquello que, le, que llegamos que deseamos conseguir, lo conseguimos, pero a veces a medias, ni completo, y medio mal, y, y, o, o de plano, ni conseguir nada de lo que deseamos. Entonces, a veces cuando no conseguimos lo que queremos, o no lo conseguimos como deseábamos conseguirlo, nos preocupamos, nos entristecemos, nos alteramos nos, nos ponemos nerviosos, nos genera miedo por, por todo ello, pero no hay razón para ello. El hecho de no conseguir lo que queremos o de conseguirlo a medias y más mal que bien es porque estamos en el samsara. Y el samsara, esa es su naturaleza. No, es, no hay nada, es, esa es la naturaleza del samsara. Entonces es aprender a aceptarlo y no... Si no lo conseguimos, no generar miedo, no generar nervios, preocupación, porque eso nos hace daño. Nos, en, en lugar de ayudarnos a querer a conseguirlo, nos perjudica, no nos, no nos ayuda ni a conseguirlo. Y solo nos está alterando, nos está dañando. Porque si de verdad la preocupación sirviera de algo, pues ya le estaríamos diciendo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente que nos quiere, preocúpense, 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 porque entre más nos preocupamos todos, lo solucionamos o consigo lo que quiero. Pero es absurdo, sabemos que no sucede así. Que al contrario, entre más me preocupo, más me agobio, más daño me hago. Entonces, hay que... Aprender a aceptar las situaciones que se nos presentan en la vida, como también aprender a sentirnos satisfechos con lo que ya tenemos. Esto que Sheila siempre nos lo recuerda. Hay que sentirse satisfechos con lo que tenemos, ya sea con lo económico, con el dinero, con el trabajo, con lo que sea que tenemos. Estar contentos, satisfechos. Porque si seguimos a la insatisfacción,

Así que finaliza diciendo, traten de mantener una mente lo más extensa, lo más abierta y lo más relajada. Porque si tenemos una mente muy encerrada en uno mismo, muy agobiada, vamos a envejecer antes de tiempo. Nos van a salir nuestras arruguitas en la frente. Entonces, si no queremos envejecer antes de, de tiempo, tratemos de mantener una mente más abierta, más relajada. Yeah. y así más estaremos más nos estaremos mejor mm -hmm. vale. Vale. entonces hoy solo dos preguntitas y aquí lo dejamos ¿Y si es que hay preguntitas no uh -huh. si los nuevos tienen alguna pregunta que hacer no eh. yeah, yeah. No, no, antes. ¿Quién? ¿Tú? No, no, no. La. ¿Por qué nos encontramos con el maestro? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué nos encontramos con él? ¿Cuáles son las causas que hemos acumulado para encontrarnos con el maestro? no so yuta, nema, yu, care, care, sale, lam, susor, lamala, nganso no. la lama tungidu sa no ah. gyu ngema gyu kare sa ne nganso lama jergi du sa ta mm. deres jergi re right? uh, ngema ge ni chirum yabu mm -hmm. uh, sum yo res du ju sum 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 sha de ni tenjo milu to ga ni tenjo to ga ton den da bo yong sho su mo nam ga yo na 어 단단 모노고 참자네 다 진짜 투여 중요해요. 그래서 어 No, no, no. Tú como ya eres un eh, estudiante antiguo, antiguo, antiguo del budismo, te sabrás mejor la respuesta que yo. Pero primero, el hecho de mantener en las vidas pasadas, cultivamos una ética muy pura. El hecho de haber tenido una ética muy pura en vidas pasadas hizo que ahora tengamos este precioso renacimiento humano. Esa disciplina ética tan pura que hicimos en el pasado, acompañado de oraciones también inmaculadas de ojalá que me encuentre con un maestro cualificado, ha hecho que tengas un precioso renacimiento humano y que te hayas encontrado con el maestro. Eso creo, a lo mejor tú sabes mejor que yo. Ya, ¿Sí? sí. Gracias, eh, Lama. Eh, mi pregunta eh, tiene que ver con, con las acciones que llevamos a cabo. Y no sé si ya se han respondido en la última parte acerca de que el samsara puede ser un impedimento para conseguir nuestras acciones. Eh, el caso es: eh, ¿dónde está el límite con, con llegar a la necedad? ¿Cómo, cómo reconocemos?

Cuando nosotros hemos, en el pasado, hemos creado la causa para conseguirlo, en el momento de esforzarnos, se consigue, porque hemos creado la causa. Y el esfuerzo vendría siendo como la condición que hace que la causa creada madure y obtengamos el resultado que es lo que deseamos. Pero a veces, si en el pasado no has creado la causa para conseguirlo, pues no importa cuánto te esfuerces, cuánto te esfuerces, el resultado nunca viene porque la causa no se ha creado. Mm. Tiene que verse la combinación de causa y condición. La condición es el esfuerzo y la causa es lo, si lo has creado, en el, la, has creado la causa para encontrarte con ello o no. Mm.

Ya es un pedacito de tierra, pero no has puesto ninguna semilla, no hay nada. Entonces, tú le pones agua, le pones abono, le está dando el sol y tú deseas, oh, ojalá que crezca algo, que crezca algo, que crezca, que crezca, que crezca y estás poniendo todas las condiciones, el agua, el abono, todo, todo para ah. que crezca. Pero si la semilla, en primer lugar, no está, por más que sea fuerte tu deseo, por más que estés muy atento de que la tierra esté húmeda, esté bien por más que lo ponga, no va, no va a brotar nada, porque no está la semilla. En cambio, si en un pedacito de tierra has plantado la semilla, en el momento en que pones las condiciones de agua, abono, luz, van a hacer el brote. Si está la semilla, no está solo la semilla. Por un lado está la semilla y también las condiciones que tú pones. Y entonces brota. Pero si tú pones muchas condiciones, pero no has plantado la semilla, entonces por más condiciones que pongas, por más que lo pidas, por más que lo desees, nunca va a surgir. Entonces, sí hay que poner esfuerzo para conseguirlo, pero también entender que, entendiendo también que si a veces si no lo conseguimos, es porque a lo mejor no he, no he puesto la semillita. Y entonces, esforzarse, esforzarse, esforzarse. Si no hemos plantado la semilla, es un esfuerzo absurdo. Algo así. Más o menos te responde. Página 236.

ग्योवा दिदातम्चे रप्तुम्वा तुसुन्शिपे ग्योवातम्चे कि मोवा कानाचो तुनपते दागे गेवे चावा दिकुन्चा संगोचो चे रप्तुम्वा